Good evening. Hello, hello. Welcome. Verónica, Alejandro, Lucía, Luis, welcome to the class. Hi, Lucía. Hi, Luis. Verónica. How are you, Lucía? ¿Cómo sigo? Ya mejor, Piche, ya mejor, gracias a Dios. Okay, thank you. Hey, Verónica. Welcome. Okay, and welcome to Cindy too. Vamos a mandarle un mensaje a Cindy a ver si nos escucha. Permítame. Okay. La esperamos entonces, Cindy, que llegue a casita. Good. Hello, Beatriz. How are you? Welcome. Always happy, ¿eh? En la cámara, Beatriz. ¿De cámara? No. Es que quiero mucha luz. No hay mucha luz, dicen. Por eso. Ah, okay. ¿Logró terminar la plataforma, Beatriz? Sí, solo falta el examen que sale ahí de las 4. Solo eso me falta. Ah, vaya. Ah, pues lo va a terminar después de la clase. Sí. Yes, ok. Thank you very much. Ok, Bueno. let's begin. Good. Solo le recuerdo que a las 8:30, 8:30, vamos a tomar la encuesta, unos minutitos antes, quizás 8:25 por ahí para que nos dé tiempo, ¿ok? Yo le voy a explicar exactamente, pero quisiera saber si todos, al menos los que estamos aquí, hemos recibido el correo de la encuesta. Si no, ahí tienen en el WhatsApp está el link. A los que no han recibido, pues ahí en Che, WhatsApp está el link. Ajá. yo lo llené solamente que olvidé tomar la captura. No sé si hay problema por eso. Fíjese que ahí tendríamos que escribirle a los señores de inglés corporativo a la oficina, porque la idea era de que la captura de pantalla la mandáramos ahora mismo, ¿sabes? Al grupo de WhatsApp. En ese Entonces, caso, ¿quién se comunicará con ellos? ¿Sería yo o si usted? usted tendría que comunicarse porque como es un requisito para el siguiente nivel. Ah, ya. A ver, Entonces, sí, entonces, con la sí. señorita que nos llama Sí, por correcto. teléfono, con Sí, ella, ella ¿verdad? es la compañerita que no, le puede echar la mano, ¿verdad? Ah, Porque sí. cerró todo, usted no. Sí, o sea, llené todos los datos que se solicita ahí y olvidé la captura. O sea, todo, todo ya lo llené. Solo la captura es lo único que olvidé. Y como pues no sabía que se iba a llenar en el grupo. Ah, sí, es que como usted no estuvo estos días, por Ajá. eso, sí, es que yo les dije que no le enviaran, ¿va? Porque lo íbamos a enviar ahora en la noche, pero, y si vuelve a entrar a la, ya no le da, ¿verdad? Ya no, ya lo intenté cuando vi que habían enviado captura, lo intenté, pero no se puede. Sí, qué Creo que lástima, solo bueno. una vez se puede acceder, creo yo. Sí, entonces sí, quizás pregúntele a la compañerita el día de mañana, oiga, o el lunes, pues, ¿verdad? Por en horas de oficina, a ver qué nos dice, pero ni modo, ¿verdad? Sí, No lo voy a podemos llamar hacer. entonces el lunes. Ok, please, please. Thank you. Ok, Carlita, hello, welcome. Hi, Carla. Do you copy? Yes, Mr. Ok, welcome. Thank ¿Me you. logró terminar la plataforma, Carla? Y es de que aún no, licenciado.
todavía sigo terminando, todavía sigo avanzando. Vaya, pues es Es lo que que. lo que pasa es que aún sigo un poquito mal de salud, entonces se trata de hacer un Oh. esfuerzo, pero ahí estamos todavía, ¿no? Sí, porque me dicen que hasta ahora en la noche es la Sí, última entonces oportunidad. todavía me falta lo de la última unidad, creo. Vaya, ¿y el examen final? Y el examen final, sí. Ok, bueno, entonces ojalá que ya mañana pues descanse tranquilamente, oiga. Gracias. Okay, good. Let's begin, right? Let me open the. Ah, so I close it. Give me a second. Otra vez se me cerró el. Me cerró la presentación. Permítame unos segunditos. Ya se las presento. Give me a second. Ahorita, la última presentación ya, ¿ok? Ahí estamos ya. ¿Ok? Teacher, aún no llenamos la encuesta. No, 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 todavía no. Lo vamos a hacer todos juntos. Yes. Ah, okay. Yo sé que ustedes lo pueden hacer solito, yo lo sé, pero para estar seguros que todo lo vamos a llenar a la misma vez, pues vamos a seguir las instrucciones. Los que no han recibido todavía el correo pueden abrir el WhatsApp y ahí está también el enlace. Como a las 8:25 vamos a comenzar, ¿ya? ¿Yes? Ok, hoy sí vamos a la clase. Ok, welcome back. Again, this is class number 20, the last class together. Today is October the 20th. Yes. So we are going to review, repasar, right? Review the use of there is, there are, adjectives, etc., etc., right? Good. So to begin, let's talk about these three prepositions. On, in, and at. To talk about places, right? To talk about places. On is surface, superficie, right? On Fourth Avenue, on the corner, on the street, on the floor, on the wall, on the table. Surfaces, right? Superficies. In, close places, totally or partially, right? Total o completamente encerrados. Total, no, total o parcialmente. Encerrado, right? In El Salvador, in San Salvador, in the park, in the room, etc., etc., right? At is for a specific place, at the meeting room, at work, at the bank, at the corner, etc., etc., right? Now, let's start working. But before to start, let me take the attendance. Let me take the attendance. Just give me a second, sorry. And I don't have a pen, sorry. Here. Excuse me, class. Good. Alejandra. Cindy, ya vi que ahí está Cindy presente. Ya le tomo la asistencia, Cindy. Claudia. Present. Diana. Present. Grecia. Karen. Present. Carla. Presently. Lucía. Present teacher. Beatriz, Present. Luis, I'm here. thank you. Verónica, Present. okay. Alejandro, Present. okay. Greetings to Papa, saludos hasta Papa. Nuria,
Mis días, Paniagua. Paola. Present teacher. Thank you. William. I'm here, teacher. Thank you. Wilson. Okay, good. So let's begin, right? Ah, I have a message here. Cindy say present. Okay, good, Cindy. Excelentoso. Okay, his house is. Can you help me, please, Claudia? His house is in Delgado Street, on Delgado Street, or at Delgado Street? In, on, or at, Claudia? Delgado Street, right? This is surface. Do you copy, Claudia? The microphone, right? The microphone. Perdón, Okay, no problem, Claudia. in. In. In is closed place, un lugar encerrado, right? But the street, Claudia, is. Una calle, ¿verdad? Ajá. Es on. On, correct. On. Very good. Ya le vamos a poner un comodín, Claudia, para que nos dijera el 50-50 o llamada al público. Ok, on. His house is on Delgado Street, right? Thank you very much. Now, Diana, please. They work in At. on. The floor is surface, right? El piso is surface, superficie, right? On. Correct. On the third floor, right? Thank you. Now, Karen, please. Deborah's sister works in, on, or at 5 Main Street. Five. On five. Five is a specific number, right, Karen? Specific. Okay. On. On his surface, right? In dice, Deborah's sister works In the number 5 on Main Street. Okay. When we use for a place, yes, in. But when I say the number of the house, what is that? How the local house or factory number. Okay, let me explain this. On Main Street, we have many houses. House number 1, house number 2, and house number 5. House number 5. So it's a specific or no specific? It's a specific because So, in, on, or the at? sentence, in, because Deborah works in five Okay. local for. I will give you a joker, right? Comodín, right? 50-50 o llamada al público. Bueno, si hablamos de un lugar así como decir at the university, at the school, sería at. Okay. Very good. Thank you. Ya le vamos a llamar al público ahí. At. At. Why? At. Because it's a specific. So when we talk about something very specific, we use at, right? And in this case, the house number 5 is a specific. Thank you, Karen. Thank you very much. Now, Carla, please. Hello, teacher. Similar, look. 18 Juan Pablo Street. At. Correct, because it's a specific. Thank you. At, good. Melba studies English. Inglés corporativo. In, on, or at? Beatriz? At. Yes, at. Also, in is also acceptable, right? No problem. Mr. Edwin Escobar, thank you, Beatriz. Mr. Edwin Escobar works. Lucía, in, on, or at?
At. At, yes. But I repeat, also you can say in. The two are correct, right? Good. Miss Valladares' office is... help me please, Luis. On. On the first word. Why? Because it's surface, right? Superficie. Okay, good. Now, listen and repeat. His house is on Delgado Street. They work on the 10th floor. Deborah's sister works at 5 Main Street. It's at 18 Juan Pablo Street. Melba studies English at Inglés Corporativo. Mr. Edwin Escobar works at the hospital. Works at the hospital. Ms. Valladares' office is on the 5th floor. Okay, now please, Veronica, can you read all the sentences, please, again? His house on Delgado Street. They were on the same floor. Deborah's sister were at 5 Main Street. Works. Uh-huh, correct. Continue. Works. At 5 Main Street. It's at 18 Juan Pablo Street. Melba studies English at English at English Corporativo. Mr. Erwin Escobar works at the hospital. Mr. Valladares. Hospital. Miss Valladares' office is on the fifth floor. Fifth floor. Thank you, Ren. Thank you very much, right? For good reading. Thank you, Veronica. Nice. Okay. Now, let's continue. Good. The use of there is, there are, right? That means in Spanish, I and I, right? It's the same. I, but in English, they make a distinction between singular and plural, right? In Spanish, we say, hay un carro, hay varios carros, right? But in English, no, there is different. There is, there are, right? There is an ATM across the street. There are a lot of companies down the street. You know, there is only one, and there are is plural companies. There is a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. There are some supermarkets on the right and left side of the street. There is no clothing factory out on the corner. There are no hospitals on Barrio Street. So notice that we can say affirmative, there is, there are. Negative, there isn't, there aren't. Or there is no, there are no. Any question is not here, but you can say, is there, are there, right? In question. Now, let's go to this exercise. And what time is it? Let me see. Yeah, we're going to make, no, let's make it right now, right? Si gustan, comenzamos ya entonces con la encuesta. Vamos a seguir después, creo que nos va a quedar tiempo, yes. Solo quiero preguntar a Alejandra.
Grecia. Present. Oh, thank you, Grecia. Very good. Just in time. Justo a tiempo. Yes. And Wilson. Okay, so Wilson, Nuria, and Alejandro nos hacen falta. Espero que después se incorporen. Yes. Aquí estoy yo. Ah, Nuria, hello. Hello. Here I am, say. Here I am, here I am. How do you do? Okay, thank you. Entonces solo nos falta el primer estudiante, Alejandra, y el último estudiante, Wilson. In the list, okay? Estamos todos presentes. Una vez más, ¿todos recibieron su correo? ¿Con la encuesta? Yo no lo he recibido. Vaya, entonces nos vamos a ir a WhatsApp. Váyanse al grupo. Y ahí envió un mensaje el compañero de inglés corporativo. Ahí está el link. Ok, yo les voy a mostrar mi pantalla, ¿no? Ok, aquí está donde yo el correo. Y aquí están todos los datos. El dato del correo, nombre del proveedor, inicio, etcétera, etcétera. Vale. Y ahí... Ahí le doy yo donde dice enlace para tomar la encuesta. Enlace para tomar la encuesta. Clic, le doy clic y ya me paso aquí. Miren, ya me aparece esto. Hagamos todo lo mismo, por favor, sea en el WhatsApp, sea en el correo. Démosle el clic en el enlace para tomar la encuesta, por favor. Y me avisan cuando todos estemos aquí. Ya, teacher. Ya, ok, muy bien. Excelente. Vamos a hacer la espera. Excelentoso. Ya, teacher. Very good. Nice. Listo, teacher. Excelente, excelente. Continue. Come on. Let's do it, babies. Okay. Disculpe. Yes. Disculpe. Nos íbamos a meter en el enlace. Sí, vaya, así miren. Yo no sé si está en el WhatsApp o en su correo personal, pero ahí dice enlace para tomar la encuesta. Solo en dele el WhatsApp. Vaya, entonces en WhatsApp, el mensaje que envió el compañero, ahí aparece el link para tomar la encuesta. Le da clic y le va a aparecer esto, ¿eh? Insafor le dice. Ahí me avisa para. Vale, permítame. Para poder entonces, comenzar. Me ah, okay. Encuesta de satisfacción. Cling. Listo. Listo. Thank you, Luis. Polaris learning English with you. Ready? Okay, good. Sí, hoy sí, ya me metí donde él. Ok, very good. Aquí va, Polar va a tomar la encuesta también, yes. Gracias. Ya está. Ok, thank you, Grecia. Polar, cada vez que digo bye bye, él ya sabe que terminó la clase y le toca paseo nocturno. Ok, he speaks English. Ok, class, everybody, sí, todos estamos. ¿Y ese número, teacher, de dónde lo voy a agarrar? Ya, momentito, ya les voy a ir diciendo. Todo, ah, tranquilo. Bueno. Pero quiero saber que todos estemos en la encuesta. Ok. ¿Alguien más? Ya, teacher. Ya, ok.
Solo Cindy no me contesta. Creo que todavía va camino a casa, Cindy. Aquí le mandé un mensaje en el chat. Porque a Cindy no le sirve el micrófono, ¿verdad? Bueno. Ok, entonces, ¿yes? ¿Verdad que es inglés corporativo, Regal, internacional? Sí, ese es pero, nuestro. Ajá, pero ya les voy a ir indicando ahí uno por uno. Va, ya, permítanme eso. Síganos paso a paso, le voy a poner aquí a Cindy. Ok, muy bien. Hoy sí comenzamos con el número uno. Vaya, miren, dice, ingrese el número completo de orden de inicio con guiones y pleca, coma, bla, bla, todo lo demás. Entonces vamos a hacer algo sencillo. Nos vamos a ir al, o ya sea al WhatsApp, o ya sea al correo, y le vamos a decir donde dice orden de inicio, miren. Encerramos el orden de inicio aquí, le damos copiar, nos vamos a la encuesta y en la encuesta le damos pegar y ya está el número. Este es el orden de inicio. El que no pueda hacer eso tiene que hacerlo con mucho cuidado, que no se le va a ir ningún número, tiene que ser exactamente, porque si le pone un número de más o de menos lo van a mandar a otro grupo. Ahí está. Nuevamente, le damos sombrear, copy, nos vamos a la encuesta y pegar. ¿Estamos todos? Eso lo mandaron al correo. Sí, vale, le explico, Claudia. Mire, aquí en el correo aparece, tanto en el correo como en el WhatsApp, aparecen todos estos datos. Mire, orden de inicio, nombre del proveedor, nombre del curso, en qué fecha inició, en qué fecha terminó, y el link para la encuesta. ¿Ok? Entonces, donde dice orden de inicio, usted le da sombrear, le da copiar, se va a la número uno, y lo coloco, y lo pega. Pero como estoy desde WhatsApp, lo vaya, entonces tiene que ir número por número. Okay. Pero, por favorcito, no se vaya a equivocar en ningún numerito. Está bien. Ok. Vaya, sigamos con la 2 entonces. Su nombre completo tal y como lo registraron en inglés corporativo. Si tiene 2 o 3 apellidos, pues, y los 3 mandó, pues, ya. Por ejemplo, en el caso de Carl, de Verónica, solo tiene un apellido, ¿verdad? Carla también solo un apellido. De ahí los demás, pues, tienen todo su nombre completito ahí, ¿verdad? ¿Ok? Correo electrónico, el mismo correo con el que están trabajando con inglés corporativo. A veces tenemos hasta 3, 4, 5, 6 correos, pero van a poner el mismo correo con el que inglés corporativo se comunica con ustedes, ¿sí? Bueno, entonces, orden de inicio, su nombre completo, su correo electrónico. ¿Todos vamos en la 3? Yo sé que algunos quieren ir rápido y otros quieren ir un poquito más lento, así que lo siento, aquí los voy a llevar al mismo orden. ¿Correo electrónico ya? Vale. Número 4, su celular, el mismo celular registrado con inglés corporativo. Si tienen 2 números, pues con el número que ustedes están en contacto con inglés corporativo. Teacher, y el guión siempre se lo vamos a poner. Siempre lo van a poner en el orden de inicio. No, en el número de teléfono. Ah, no, no. No, es corrido el número. Ah, vale. Sí. Ok, sexo, ¿verdad? Femin masculine. Departamento de residencia número 6, y ahí ponen, por ejemplo, Alejandro vive en Apopa, San Salvador. Luis vive en Cujucuyo, Santa Ana. No, ¿verdad, Luis? Ok, departamento. Municipio, Apopa, Ciudad Delgado, San Salvador, Santa Tecla,
Vaya, la número 8, por favor presten atención. Tienen que poner el nombre exacto de su empresa, ¿verdad? La razón social. Yo no sé si en su correo les envían el nombre de la empresa, pero ahí aparece cómo está nombrada la empresa ante inglés corporativo, ¿sí? No sé, no me va a poner si trabajan en ad hoc, no me va a poner ad hoc, sino que ad hoc SADCD, por ejemplo. Teacher, en mi caso es N más R ingeniería, pero en la cuestión del NIN, lo que inscribió mi jefa es su nombre. El nombre de ella. Nombre de ella. Si aparece, sí, registrado el nombre de ella, puede hacerlo, sí. Ah, va. Vaya, solo déjeme un segundito, quiero ver. Quiero ver cómo. Permítame. Porque aquí están en el listado los nombres de las empresas. Permítame, quiero estar seguro. ¿Sí? ¿Le escucho, Beatriz? ¿Me puede decir si en mí aparece ese ADSB? Ahorita le reviso, permítame. Gracias. Permítame. Tengo que salirme de aquí. Permítame, aquí está. Regáleme unos segunditos, detalles del curso. Aquí está el listado de asistencia. Lo abrimos. Y aquí están todas las empresas. Vaya, Beatriz, Carla, Lisbeth Beatriz, aquí está, dice Cocoa Bakery o Bakery, ¿verdad? SADCB. Gracias. Disculpe, teacher, en mi caso aparece porque en el enlace no dice el nombre de la empresa. Impulsa SADCB. Así dice, Impulsa SADCB, ese ponga, con M. Sí. Impulsa ¿sí? SADCB, sí. Okay. ¿Alguien más tiene dudas de su? En mi caso, ¿quién? Regáleme su nombre. Grecia. Perdón, Grecia, disculpe que ya le da, ya no me da. Inversiones Médicas de Oriente. Ok. ¿Alguien más? De ahí tengo mío, Luis. William López. William es Grupo Maná SADCB. Excelente, gracias. ¿Alguien más? Yo, teacher, que estaba preguntando. Perdón, Verónica. Karen Diana Patricia. Ah, Karen, lo siento, Karen, ya. Industrias de Alimentos Internacionales. Déjame si dice algo, S.A. Internacional El Salvador. Industrias de Alimentos Internacionales El Salvador. En mi caso le decía que es permítame. El nombre de... es alguien más, ok. No, pero este es de Carla, ¿verdad? Permítame. Ah, Carla, ok. Permítame. El de Carla es, oiga bien, súper largo, Carla. Industrias de Alimentos Internacionales Salvadoreños, Sociedad Anónima. Ok, sí, y el de, bueno, y el de Karen es Cecilia Gisela Navarro Rivas. Gracias. Ok, Gisela con S, me imagino que ya puede usted el nombre de la jefa. Lucía Genoma Lab SASD. Luis es sí, Confecciones. Sí, bueno. Confecciones Cucatlecas SASD. Va, ahí estamos ya entonces. Sigamos entonces, chicos. Teacher, solo ¿ya? Por curiosidad. Ajá, sí. ¿A usted no le aparece el correo que uno ocupa? Sí, aquí me aparece, déjeme ver. Puede corroborar si mío es RC Beatriz. ¿Cómo no? Permítame, Beatriz. RC Beatriz 3020. Ah, pues sí. Gracias. Bueno, RC Beatriz 3020, gmail.com. Ok, very good. Hoy sí, sigamos. Hola. Ajá. Yes. Le preguntar en el chat algo. Ahorita, dice Cindy, en mi caso dice Banco Promérica S.A. o solo Banco Promérica S.A. Para Cindy, Banco Promérica S.A.
Vaya, permítame. Niña, échese. Esta niña que no se echa, hombre. No hace caso, ¿verdad, Beatriz? Perdón a todos. No hay problema, yo aquí tengo mi polar también, que no hace caso tampoco. Permítame, Cindy, Banco Promérica S.A. Sí, pues sí, Banco Promérica S.A. Ahí estamos. Muy bien. Hoy sí estamos con la encuesta, chicos. Sigamos. Nombre del proveedor, vaya, le damos clic y ahí aparece un montón de proveedores. Nosotros le vamos a dar, por ahí me preguntó, creo que Karen, ¿verdad? Le vamos a dar Inglés Corporativo Regal Internacional SADCD. Inglés Corporativo Regal Internacional SADCD. Esa es nuestra academia. ¿Estamos? Vamos por el número 10. En el número 10 le vamos a dar el nombre del curso. Permítame. Me voy a salir de acá. Perdón que están viendo ahí mi correo personal. Déjenme un segundito. Voy a dejar de compartir un segundito porque no quiero que me vayan a ver ahí. Aquí está el correo. Muy bien, ya lo hallé. Sigamos. Les voy a compartir. Vaya, el nombre del curso dice así, ve. Inglés Corporativo Módulo, no, perdón, Inglés Principiante, perdón. Módulo 1, miren. Inglés Principiante Módulo 1, así se llama el curso. Si no lo saben bien, denle encerrar. Copy. Nos vamos a la encuesta y ahí solo le damos pegar. Miren. Así de sencillo, ¿ves? Los que no pueden, pues háganlo exactamente así. Inglés principiante, módulo 1. Muy bien. Ahora nos vamos a la número 11. ¿Vamos ya todos en la 11? ¿Alguien se me ha quedado? Muy bien. Aquí ustedes valoren los aspectos generales relativos al curso. En general, no están calificando ni a los compañeros de inglés corporativo ni al maestro, sino que al curso en general. Ahí está. ¿Cómo considera el tiempo empleado para ser excelente, bueno, etcétera? El contenido y la estructura de las herramientas utilizadas en el curso. Ahí den su valoración. De la semita que distribuía Luis en la clase. ¿Qué opina? Ah, no. Este día es el único día ya, el último día que podemos compartir la semita. Alejandra ya se me conectó. Alejandra. ¿Dónde está Alejandra? Ni Wilson. Bueno. Ok, terminamos la 11, chicos. Vamos a la 12. ¿En qué fecha inició el curso? Nos vamos aquí al calendario y ahí le damos la fecha exacta. Si no lo saben, igual, miren. Nos vamos a la encuesta y ahí dice, fecha de inicio del curso, 25 de septiembre. 25 de septiembre, ahí está la fecha de inicio. 25 de septiembre, ¿sí? Nos vamos al calendario, le damos retrasar un mes y le damos 24, 25, lunes 25 comenzamos. Ahí está. Y fecha de finalización hoy, el 20, ahí está, ¿ves? 20. Muy bien, la 14 nos detenemos un segundo, por favor. Vale, óigame bien. Aquí solo hay dos respuestas. Si usted está satisfecho con el curso o está insatisfecho. Aquí usted va a calificar al profesor y a los compañeros de inglés corporativo. Si usted está satisfecho con el trabajo humano
tanto de mi persona como de los compañeros y el apoyo que les han dado, ¿verdad? Muy bien. Si usted está satisfecho, entendemos que usted va a seguir en el nivel 2. Pero si usted pone insatisfecho, automáticamente se está dando de baja, porque si está insatisfecho ya no va a seguir, ¿verdad? Solo haciéndole esa aclaración. Oigan, ustedes deciden qué poner, pero repito, si usted le pone insatisfecho, automáticamente usted dice ya no voy a seguir. Y obviamente yo quisiera que todo siguiera, ¿verdad? Muy bien. Y para terminar, menciono otros cursos de su interés, Excel, no sé, algún programa de computación o algo que a ustedes les gustaría aprender con INSAFOR. Y por último, pueden hacer sus comentarios. Comentarios. ¿Ok? Vaya, antes de enviarle, por favor, me dicen si todos ya estamos completos. Teacher. Sí, sí. Ahí escribieron en el chat. Sí, ahorita estoy leyendo. Dice, muy bien. Okay. Good. Teacher, ya puse mi comentario, solo le doy a enviar. No, no, momentito, momentito, todavía no le den enviar. Okay. Todavía no, ya les aviso. ¿Estamos listos? Hoy sí estamos todos listos, chicos, ¿o alguien se me quedó? Vaya, muy bien. Entonces, óigame bien, vamos a hacerlo todos juntos. Le vamos a dar, permítame, hay otro mensaje. Ok, good. Le vamos a dar enviar ahorita, por favor, denle enviar. Muy bien, cuando ya les aparezca el resultado, me le van a hacer una captura de pantalla. Óigame bien las instrucciones. Me le van a hacer una captura de pantalla y esa captura de pantalla la vamos a mandar en este momento al grupo de WhatsApp con su nombre completo a la par. No me lo van a mandar separado, un mensaje, el resultado de la encuesta y en otro mensaje su nombre. No, en el mismo mensaje debe ir su nombre y debe ir la captura de pantalla, ¿ok? Muy bien, dele enviar. Al resultado le damos captura de pantalla y lo vamos a enviar ahorita al grupo de WhatsApp. Ahorita empiezo a recibir, vamos a ver. Ya recibí el de Cindy. Ah, pero el de Cindy creo. Ah, sí, aquí está el resultado. Sí, ahí está. Muy bien, ya recibí el de Beatriz, Alejandro. Claudia. Paola.
William, Grecia. Diana, Nuria, etcétera. Very good. Permítame un segundito. Wilson, ¿me copia, Wilson? Karen, Diana, Stephanie, muy bien. Con su nombre hola. Completito. ¿Me copia, Wilson? Hola, hola. ¿Le enviaron un correo para hacer la encuesta de satisfacción, Wilson? Para ser sincero, pues recién vengo y no he revisado. Ahorita veo. Vaya, me avisa, por favor. Me avisa. Ok, tengo el de Nuria. Negativo, teacher. No lo tengo. Está, va. Entonces váyase al WhatsApp. Okay. Y al inicio de este día, el compañero, la compañera Marisol envió un correo. Ahí aparece. Él nace para tomar la encuesta, dice. Nombre del curso, fecha de inicio, y dice enlace para tomar la encuesta, Wilson. Ya lo encontré, sí. Ya, dele clic ahí, por favor. Okay. Y le va a aparecer esta encuesta, ¿no? Ok, ok. Vale. ¿Ya le apareció? Yes. Vale, entonces va a hacer una cosa, mire. Se va nuevamente al correo. Y ahí dice orden de inicio, mire. No sé si alcanza a ver aquí en mi correo. Sí. AC29750-0035-2023 del año, ¿verdad? Si puede darle copy pegue, dele copiar, se va a la encuesta y le da pegar. Ok. Si no puede, escríbalo con cuidado número por número. Ok, ok. Me avisa, Wilson. Ahorita, ahorita. Va. El de Verónica ya lo recibí también. Luis Ángel. Bueno, creo que todos estamos, ¿verdad? Vamos a contarlos. Me avisa. Una vez copiado ese número, pues sigo llenándolo. Síguelo llenando con todos los datos que usted le dio a Inglés Corporativo, ¿verdad? Su nombre, correo, celular, departamento de residencia, municipio. El lugar donde usted trabaja, el nombre exacto. Una consulta. En ese caso, de donde trabajo, tiene que ser el nombre. ¿Cómo se dice? ¿Comercial? O sí, el ahora le voy a dar el nombre que aparece para que siga llenando lo demás. Ahorita le doy. Gracias. Vaya, dice Global SB, Sociedad Anónima, perdón, de Capital. Variable, ok. De Capital, dice nada más, no dice variable, pero entiendo yo que sí es variable, ¿verdad? Sí, pero ¿pongo así textual o pongo SASB? DCASB, quizás. Ok, ok. Sí. Global SASB, sí. Me avisa, Wilson, porque lo estamos esperando para. De acuerdo, permítame. Gracias. Tome su tiempo, no se vaya a equivocar también, va, tranquilo, que ya todos la llenamos. Vamos a esperar, bueno. Un poquito de disculpe, paciencia. Sí, ¿y Claudia? Ese día saldremos siempre a las 10, o antes. No, hoy vamos a salir a las 10 y 10. Todito. Gracias. Hoy es la despedida, hoy vamos a repartir semita, café. La semita. Sí, café.
Dulces. Se viene la fiesta. Mire que aquí estoy en fiesta. Ah, de verdad, ¿qué a tienen las 9 por ahí? Va a iniciar el baile de Soyapango, cierre de fiestas. Uy, se va a poner alegre eso. Por ahí trabajo yo, Claudia. A media cuadra. Ah, de verdad. Sí. ¿Va a ir Claudita? No, voy a estar en la clase. Ah, ah, chispa. Hey, a mí me queda cerca también, caminando también se llega. Cerca. Ah, ¿en serio? ¿A quién cierra? Confianza, teacher, déles permiso. Ah, no, yo creí que le iban a hacer aquí por el Fusalmo. Entonces, ahí arriba, en casco urbano. Sí, en Sierra Morena, dos. Tienen ahí la calle cerrada. Oh, listo, va a estar bueno. La chicha. Ahí disfruta por nosotros. La de pelada. Los cohetes, los dulces, la chicha, todo. Chupo, de todo. Todo un poco. Excelentoso. Wilson, ¿cómo vamos, Wilson? Ya casi, teacher. Vaya, solo quiero hacer algunas aclaraciones. El nombre del curso es Inglés Principiante Módulo 1. Inglés Principiante Módulo 1, ¿sí? Fecha de inicio es 25 de septiembre. Ahí está un calendario. ¿Por cuál número vaya, Wilson? No es que lo esté apresurando, solo quiero saber nada más. Porque en la 14 quiero que se detenga un ratito, solo voy a explicar algo en la 14. Por la 11 voy. Ah, bueno, bueno, lo esperamos, lo esperamos. Cuando llega la 14 me avisa, oiga. Okay.
Listo, dígame. Listo, vaya, ok. Aquí dice cuál es su nivel de satisfacción, ¿verdad? Eso se refiere al desempeño de los compañeros y a mi desempeño como maestro, ¿verdad? Si usted está satisfecho o insatisfecho. La única salvedad que si le llegara a poner insatisfecho, automáticamente usted está diciendo que ya no va a seguir en el nivel 2, ¿verdad? Así que ahí usted decide su respuesta, pero solo quería aclararle eso. Okay. Okay. De ahí otros cursos de su interés y algún comentario que usted quisiera hacer. Oiga. Ok, perfecto. En dado caso, en la 15, o sea, puedo poner ninguno, ya, o cómo. No, no, algún curso de interés. No, esto no es necesario, pero si usted quiere poner un curso de su interés. ¿Puedo dejarlo en blanco? Sí. Ok. Los comentarios también, puede dejarlo en blanco, pero si quieres poner algo, pues ahí es decisión suya, ¿no? Sí, vaya, me avisa para cuando, antes de darle a enviar, me avisa, oiga. Copiado, copiado. ¿Listo, Wilson? Ahorita, por favor, nadie me lo va a enviar. Vaya, ok. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Cuando le dé enviar, le me va a dar una captura de pantalla a la respuesta. Dele enviar, por favor. Ok. Vaya, hágamele captura y esa captura de pantalla la va a enviar al grupo de WhatsApp con su nombre completo, en el mismo mensaje, con su nombre completo, Wilson. Ahí le voy a avisar yo cuando caiga el mensaje, oiga. Vaya, hoy sí, entonces chicos, seguimos ya con la clase. Seguimos con la clase. Good. So we're going to check together there is, there are. There is, there are, right? There is, there are. Complete the questions and short answers. An elevator in the building says so. You're going to say there is or there are. In this case, because it's a question, well, I will copy here for you the structure. Excuse me, excuse me. In affirmative, we say there are, right? In negative, we say there isn't or there is no. There aren't, or there are no. In questions, we say, is there? Or are there? Is there, are there? Okay, ahí lo tenemos. Yes. Now, in this case, when we say an elevator, what is the correct one? Is there or are there? Let me see. Is there. Is there, okay. Vamos a dejar esto por aquí abajito para que nos sirva de referencia. Ahí está, ok.
Is there an elevator in the building? The answer is no. There isn't. There isn't. No, there isn't, right? Is there an elevator in the building? No, there isn't, right? Good. Wilson, ya recibí el mensaje. Thank you very much. Hoy sí, ya estamos completos. Perdón por el comercial. Wilson, ¿logró terminar la pantalla? ¿La plataforma? Negativo, negativo. ¿Cree que puede después de la clase? ¿A usted? Sí, sí. Le faltan 2 unidades y el examen final. Vaya, de acuerdo, lo voy a hacer hoy porque ya no pude. Sí, sí, no, entiendo, no hay problema. Beatriz lo logró terminar, ¿verdad? Solo el examen. Sí, teacher, solo el examen. Va, está bien, ok, muy bien. Sigamos entonces. Y Carlita, pues que tiene que hacer bastante, lo siento ahí. Ok, number 2. Some windows. Ah, some windows. Some windows is singular or plural? Let me see. Can you help me, please, Veronica? There are. There are. But it's a question. Are there. Are there. Are there. Ah, sorry, excuse me. Give me a second. Yeah. Are there some windows in the bathroom? Are there some windows in the bathroom? No, no me gusta. Sorry. Are there some windows? Good. Are there some windows in the bathrooms? Veronica, yes. Yes, there are. Yes, there are. Yes, there are. Okay, very good. Number 3. Can you help me, please, Alejandro? A lot of large desks. Are there or is there? Alejandro? Are there. Are there. Very good. Are there a lot of large desks in the office? Are there a lot of large desks in the office? And then, Alejandro, no? No, there aren't. No, there aren't. Okay, no, there aren't. Correct. Thank you. Now, can you help me, please, Luis, with number 4? Is there... A cafeteria, right? Yes. Is there a cafeteria in our factory? Near your factory, sorry. Good. Yes. Yes? There is. There is. There is. Luis, can I say yes, there's? Is possible? Contraction? No. No, it's not possible. Correct. In affirmative answers, never use contraction. In negative, yes, but in affirmative, no, right? Thank you. Number 5, please. Number 5 is going to help me, Lucia, please. Number 5, Lucia. Is there or are there? Is there. Is there, correct. Is there a second floor? No, Lucia, no? The question. No, the answer. Is there a second floor? No?
¿There isn't o there aren't? There isn't. There isn't, correct. No, there isn't, right? Okay, thank you very much, Lucía. Now, please, can you help me, Beatriz? Number six. They are. They are. No. ¿Qué significa garden? Perdón. Gardens is jardines. Gardens. Jardines. They are. No, they know. Look, there. There are. Uh-huh. Now, because it's a question, Beatriz. Are there. Right. Are there. Are there some gardens in your company? Are there some gardens in your company? Yes, Beatriz? There are. Yes, there are. Okie dokie, now let's practice. Let me erase this part. Okay, good. Repeat after me, please. Repeat after me. Is there an elevator in the building? No, there isn't. No, there isn't. Are there some windows in the bathroom? In the bathrooms? Yes, there are. Yeah. Are there a lot of large desks in the office? Are there a lot of large desks in the office? No, there aren't. Is there a cafeteria near your factory? Is there a cafeteria near your factory? Yes, there is. Is there a second floor? No, there isn't. Are there some gardens in your company? Yes, there are. Okay, very good. Now question and answer, please. Claudia, you make the question in number one. Diana, the answer. Ready? 1, 2, 3, action. Is there an elevator? The two are correct. Is there an elevator in the building? In the building? No, there isn't. Thank you, Diana. Grecia. Number two, question. Karen, answer. Are there some windows in the bathroom? Yes, there are. Thank you. Carla, question number three. And Beatriz, answer. Number three, mister. Please. Okay. Are there a lot of large desks in the office? No, there aren't. Thank you. Number four, please.
Lucía, question. Luis, answer. Is there a cafeteria in New York factory? Yes, there is. Thank you. Veronica, question number five. And Marvin, Marvin Alejandro, answer. Is there a second floor? No, there isn't. No, there isn't. Thank you very much. Paola, please, question number six. And Nuria, the answer, please. Paola, the question, Nuria, the answer. Are there some gardens in your company? Yes, there are. Okie dokie, right? For William and Wilson, sorry, se las debemos, William and Wilson. Okay, good. Any question? How to use in, on, and at, and how to use there is, there are, in affirmative, negative, and question, right? Do you have an extra question? ¿Alguna pregunta extra, chicos? Questions? No questions. Okay. Very good. Continue. Good. Now let's continue with positive adjectives and negative adjectives. Positive adjectives, negative adjectives, right? Okay. Comfortable, huge, nice, and illuminated. Those are clean, positive. Narrow, small, disgusting, smelly. Those are negative adjective, right? Negative adjectives. Okay? Good. In the sentences, there are comfortable rooms. There is a huge parking lot. There are nice places to rest. There is an illuminated training room. Notice that before the noun, we have adjective, comfortable room. Huge parking lot. Nice places. Illuminated training room, right? So together we have the adjective, cling, and the noun. Adjective and noun. Adjective and noun, right? The same happened here. There is a narrow reception area. Narrow is that the adjective. Reception area is the noun. There are small offices. Small is the adjective. Offices is the noun. Disgusting kitchen. There is a disgusting kitchen. There is a smelly living room. Smelly. Apestoso, right? Okay? Good. So this is the way we use adjective before now. Now let's make an exercise. This time we're going to work together in groups. Oh, it's very easy, right? Mm-hmm. Only four sentences. Easy, easy. Okay, so let's go fast. Let's make groups, please. Ready? Group number one. Diana. Remember, Diana, in this case, is going to be the captain. Diana la designamos como capitana del grupo uno, okay? Diana, Karen, Carla, and Veronica. Group number two. Claudia, Grecia, Alejandro, William, and Wilson. Claudia, usted es la capitana. And the last one, Cindy, Lucía, Luis, and Nuria, right? Ponemos al único chico ahí en el grupo, de capitán, Luis. Ready? Este está fácil, solo es de orden, de corregir los errores. Cada oración tiene un error. Vamos a corregirla, ¿sí? Okay, let's do it. Let's do it. Let's do it.
Wilson. ¿Qué dice la capitana ahí? ¿Todo bien, Dayana? Hola, ¿todo bien? ¿Cómo va todo ahí? ¿Me está dirigiendo bien el grupo? Pues la verdad es que casi no había hablado hasta ahorita. Ok. Le soy honesta, le soy honesta. Ok, ¿tienen la captura de pantalla, chicas? Sí, Sí, bueno, va. yo sí, yo sí. No, pues usted lo tiene que tener, usted es la capitana. Dirige ahí a las compañeras. Okay, Es voy que, al grupo. okay, es que no sé si me puede ayudar porque no entiendo muy bien qué es lo que tenemos que hacer. Hay un error en la oración. Ajá, y van a corregirlo, cada error. Pero sería de devolver, de agrupar, de, perdón, de No, no. reformular, ¿verdad? Ah, correcto, sí. Hay un error ahí, entonces ustedes, más que todo de orden. Okay, Tienen okay. que. Okay. Me voy al grupo 2, los dejo ahí trabajando con Dayana. Háganme caso, chicas, pórtense bien. Tengo una duda en la número 2. Ajá. Porque aquí dice, this company produces, dice, expensive products. A esta no le veo el error. This company produces expensive products. No, there is no mistake, you're right. Pero no me le voy a decir a los del otro grupo, por favor, que yo solo. Comuníquemele a la capitana del grupo, por favor. Okay. 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 Para mí está. Para mí está bien, pero no sé. Solo cuatro son, ¿verdad? Sí. Sí. This Se quedaría como my boss have two nice cars. cards. Son en la dos que this company. Y produce lleva, no sé qué va ese. Products. Lo creo que no lleva. Expense products. Ready? Okay, we are ready, right? Now let's go to the principal room. Okay. Okay. Good.
Ready, group number one. Number one, right? Group number two. Me parece que Cindy estaba en el grupo dos, ¿verdad? Le vamos a dejar a Cindy que nos responda a la dos, ¿sí? Vamos a ver si lo puede hacer. De ahí, los demás, pues vamos a seguir. Group number one, please. Sentence number one. Her blouse is very tight. Her blouse is very tight. Very tight. Correct. Her blouse is very tight. Cling. Correct, right? Now, group number three, please. We love black shirts. We love black shirts. We love black, right? No, blacks. Mm-hmm. Black. Thank you. Group number one, please. My boss. Group number one. My boss have two nice cars. Okay, here we have three mistakes. Esta es super tramposa, esta oración. Tiene tres errores. My boss have or my boss has. Oh, sorry. My. Oh, ah, okay. Has. No, no. The sentence, the correct sentence form is my boss has two nice cars. Two nice cars. Thank you, Karen, in group number one. My boss has two nice cars. Thank you. Good. Now, group number two. Me quedo pendiente con el grupo dos. Mi jefe tiene, no estaba hablando de los carros. Ajá, my boss has, yes. And Cindy. Bueno, entonces ni modo, ¿verdad? No pudo contestar a Cindy. Entonces me ayudan ahí con la dos, grupo número dos. Number two, please. Sinceramente, no. No estamos seguros de cómo es ese. Ajá, no saben cómo es. Según yo, es igual como está escrita. This company produces ajá extensive products. ¡Cling! Totally correct. No mistakes, right? Sí. No mistakes. Que parecía, o sea, ya hecha, pero no lo sé. Pensábamos que sí, ¿usted? Así la copiamos, solo que ustedes pensaban que creían. Sí, pero dijimos, okay. No puede ser que ya esté resuelta. Now, please, repeat after me. Her blouse is very tight. The company produces expensive products. We love black shirts. My boss has two nice cars. Okay, understand the use of adjectives? Adjectives go before the noun. They cannot be plural, right? And they could be one, two, three, four adjectives at the same time, right? Describing only one noun or more nouns. So, questions? No questions? Okay, very good. Now, to finish the last exercise. Prepositions of place. Among, in front, near, or past, right? Where is the part located? It's located among many places. Right? Está localizado en medio de varios. Among. Where is the Sport Palace located?
is located on Barrio Street in front of the park. Where is the mall located? It's located near the restaurant. Where is the church? It's located past the school. Preposition of place, right? Understand? Any question? Questions? No. No question. Good. Now, complete this conversation. Complete each conversation. And write a question with where. Number one, where is the bank? The bank? It's across the street. Look. Good. So what is the question? For number two, right? Question for number two. Volunteers? Me. Uh-huh, please. Where's the office? Where's the office? The office is around the corner. Very good. Now, number three, volunteers, number three. Number three. Me. Please, Luis. Where's the bookstore? Where is the bookstore? Okay, thank you. And number four, please. Last one, number four. Volunteers? Number four? Uh-huh. Where is the pharmacy? Or where, right? Good. Now repeat after me, please. Where's the bank? The bank? It's across the street. Look. The bank? It's across the street. Look. Two, where is the office? The office is around the corner. Where is the bookstore? The bookstore? It's on the right. Where is the pharmacy? The pharmacy is between the school and the bank. The pharmacy is between the school and the bank. Question and answer, question and answer, please. Wilson to William. Wilson, number one. William, letter B. Ready? Please. Where is the bank? The bank is across the street. Look. Thank you. Number two, please. Paola to Nuria. Paola, question. Nuria, answer. Okay. Where is the office? The office is around the corner. Thank you. It's around the corner. Correct. Now, number three, please. Question
Alejandro, Verónica, answer. Number three. Where the bookstore? The bookstore is on the right. Thank you. Number four, please, to finish. Luis and Lucia, please. Luis, the question, Lucia, the answer. Where is the pharmacy? Me cumbi perdí, ¿dónde estoy? Okay, number four. Number four. What is the pharmacy? Uh-huh. The pharmacy is between the school and the bank. Okie dokie. Thank you very much. Right? Now that's it. That's all, folks. Creo que esto es todo, amiguitos. Yes, we're finished, right? We finished. Now I will show you the manual. Vamos a hacer un ejercicio en el manual. Page number 46. Right? Okay, in this moment I share with you the manual. Okay, this is the manual, right? Where is the park located? Among. Where is the sport palace located? In front of. Where is the mall near? Where is the church pass? Good. With this information, we are going to go and answer and say the park, the sport palace is, and we go to the map in page 39. Let me see, I will open another book. Vamos a abrir otro manual para. Para ver el mapa, right? Okay, aquí lo tengo ya. Yes. Good. So, the Sport Palace is, now let's go to the map and let's say Sport Palace. Where is the Sport Palace, class? The Sport Palace. In front of. Ah, okay. Let me check. The Sport Palace is in front of the bank. Yeah. No lo sé, Rick. Let me see. Sport Palace in front of the bank. But there is a street. Well, but yes, we can say in front of the bank or across from the bank too, right, Luis? Yes? Okay. Between. In front of or across from? Okay. Between we say, is possible? Yes, between. No, but the problem is that if said between, we need two places. Necesitaremos dos lugares. Aquí solo hay uno, entonces, sí. So we say the Sport Palace is, you say in front, right? Yes. In front. Of the bank.
In front of the bank. Very good. Number two, the city hall is the church and the bookworm. Between. Okay. Between. The city hall is between. Okay. Between. Between the church and bookworm, right? Good. Now, the restaurant is where is the restaurant? On, we can say on, we can say along, also, right? In this case, we're going to say on. It's appropriate to say on. And finally, the church and the city hall are the church and the city hall, the park is there, right? Across? Across from, right? Or in front of, it's the same. It's the same. Across from or in front of or opposite, you can say also. You can say also. We're going to say across from. Across from, right? Good. Repeat after me, please. The Sport Palace is in front of the bank. The City Hall is between the church and bookworm. The restaurant is on First Avenue. The church and the city hall are across from the park. That's it, right? Any question? Now let's make another exercise. Here, right on page number 48. It's the last one. Page 48, right? So what is the correct? In, on, or at? In, on, and at, right? So we'll assign, I will assign some students here. He has a presentation in, on, or at, right? So the exhibition is in, on, or at San Miguel. And human resources is on, in, or at the third floor. The laptop is in, on, or at the main table. And where is your boss? My boss is in, on, or at work. Juan is in, on, or at the photocopy center, right? So I will assign some students. Alejandra no se presentó, Alejandra. Hello? No, ¿verdad? Okay, good. So, Claudia, please, number one. Claudia, number one. Diana, number two. Grecia, number three. Karen, number four. Carla, number five. Beatriz, number six.
And Lucia, number 7. Ah, no, no, 7, no, right? It's only that, 6. Right? Okay, Claudia, number 1, please. He has a presentation in, on, or at? On. On his surface, right? On his superficie, so... What is the presentation, Claudia? The meeting room, it says, right? In, on, or at? At. At, correct. Thank you very much. So the correct preposition in this case is at, right? Clap for you, Claudia. Nice. Okay. Number 3, please. Number 2, I mean. The laptop is on the main tablet. Table, pardon. Table, right? On, correct. On the main table. Good. Number 3, please. On. No, sorry. San Michael. In, on, or at? At. We talk about cities. In. No more option, right? In, correct. In San Miguel, in the city, right? Okay. Next one, please. Number 4. Where is your boss? My boss is at work. At work. Correct. Number 6. Human resources is? The third floor. Verdad, Mr. Yes, please, Carla. Human resource is on the floor. Okie dokie, on. Okay, and number 6. At the photocopy center. Yes, we can say at or in, right? Cool. That's it, right? Now repeat after me. He has a presentation at the meeting room. The laptop is on the main table. Where is your boss? My boss is at work. Number 6. One is at the photocopy center. Okay, any question? So class, officially. We finish unit 4, right? We finish unit 4. And not only unit 4, we finish the book. Look. Ta-da! But that's all, folks. Eso es todo, amiguito, you know? Con el manual. Very good. Ahora, para terminar, vamos a hacer un ejercicio muy especial. Aquí necesito la atención de todos, antenitas. Porque este ejercicio es un poco, no difícil, sino que es de concentración. ¿Yes? Okay, very good.
Here, right? Good. You are going to ask one student in the class, and I will ask that student for you, right? And we're going to start with Wilson. Wilson? Ready, Wilson? Hola, dígame. Okay. You will choose one student, right? Escójame un estudiante del grupo. Could be Carla, Beatriz, William, Luis, Diana, Grecia, etc., right? And you're going to make some questions. Y me le va a hacer unas preguntas, yes? Okay. ¿Quién es la víctima? Excuse me, ¿quién es el estudiante? Quiero ver, ¿qué preguntas tengo que hacer? Disculpa. Yo le voy a ir diciendo las preguntas. Ok, ok. Quiero ver. ¿Con Grecia? No sé. Grecia, ok. ¿Ready, Grecia? Ok. Look, this is the question. Yes. Ah, Wilson. Make Grecia. The question to Grecia. Ajá, Grecia. Answer the question of Wilson. Come on. Grecia, do you copy? Sí, sí, aquí estoy. Ah, okay, good. Where do you work? ¿Y si me ayuda un poquito? ¿Dónde trabaja? Where do you work, Grecia? I work in a hospital. In a hospital. Okay, good. Wilson, where does Grecia work? Where does she work? She works in hospital. Okay, thank you. Next question. What do you do exactly? ¿Puedo preguntar yo? Yes. Okay. What do you do exactly? What do you do exactly, Grecia? Clinical laboratory. Okay, clinical laboratories. Thank you. Now, Wilson, what does Grecia do exactly? She. Ah, no sé cómo debo responder, la verdad. Me perdí. She's a clinical laboratories. Okay. She is a clinical laboratory. ¿Cómo es? Laboratories. Laboratories. Ah, okay. Thank you very much. Next question. Say, is your job interesting? Pregúntame esto a Grecia. ¿Es su trabajo interesante? Is your job interesting? Yes. Yes, it is. Good. Yes, it is. Thank you. Now, Wilson, is her job interesting? Her job is. ¿Cómo, perdón? Her job is. Interesting. Good. Now, Wilson, what time do you? Okay, wait a minute.
Do you start work? Make the question. What time do you start work? It usually 7 p.m. 7 p.m. Okay, the last question. When do you finish? Make this question. When do you finish work? When do you finish work? Grecia? Four o'clock, five o'clock, 6 o'clock. It's three o'clock. At 3 o'clock. Good. Now, Wilson, what time does Grecia finish her work? She finishes work. Three, dijo. A three. No, creo que como a la una lo saquen ahí, creo. Regalado el trabajo. Ah, no. I'm kidding, Grecia. Estamos bromeando, Grecia. Okay. Good. Now, I will make... Thank you, Wilson. Thank you very much. Thank you, Grecia. Very good. Now, we'll make the same questions to another student, right? We'll make the same question to another student. The question goes to Luis. No, no. Yes, to Luis. Luis, where do you work? I work in Expo Salva. Class, he works in Expo Salva. Expo Salva, right? And Luis, what do you do exactly in Expo Salva? I scan the production. Listen, class, he scans the products. And is your job interesting? Yes, it is. Okay. His job, sorry, is interesting, class. Luis's job is interesting, right? Okay. And what time do you start work, Luis? It's at 7 o'clock. 7 o'clock. And what time do you finish work? It's around 4:45. Okay. Do you like your job? Sorry? Do you like your job? Yes. You say, yes, I do. No, I don't. Yes. Yes, I do. And what do you do after work? I prepare the dinner. The dinner, the maruchan, right? Nice. No, I don't know. Good. Thank you. Thank you, Luis. Now we'll make questions to Veronica. Ready, Veronica? Ready. Where do you work, Veronica? I work at Valuos Dixon. Uh-huh. And what do you do exactly there? I custom service. Custom service, yes. And is your job interesting? Yes. Or no? Yes. What time do you start work, Veronica? It's at 8 o'clock. 8 o'clock. And what time do you finish work? At 5 o'clock. What do you do after work, Veronica? No, after you finish. After you finish, and then you go to your house. What do you do? Okay. You finish your job, right? Terminó de trabajar. Se va a casita. ¿Qué hace en casita? What do you do after work? You exercise up and down. Watch TV, sleep, read. What do you do? Study English. Okie dokie. Permítame, vamos a ponerle un 10 aquí a esta niña. Verónica, 10. Okay, excelentoso.
Good. The last student, right? I will make questions today to Lucia. Lucia, where do you work, Lucia? Estamos hablando de cuando ¿dónde trabaja? El... No, ¿qué, dónde, where do you work? ¿Droguería? You work in a droguería. Uh-huh. Is your job interesting? ¿A qué hora salgo? No, no. Is your job interesting? No comprendo. ¿Es su trabajo interesante? Is your job interesting? Sí, muy interesante. Say, yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Is your job difficult? No. No, it isn't, right? Now, what time do you start work? What time do you begin work, right? ¿A qué horas comienza a trabajar, Lucía? 7:30, no sé. Seven? At 7? At 7. 30. Uh-huh. Repeat, please. At 7:30. At 7:30. 30, correct. Okay. Do you like your job? Lucía, do you yes. like? Yes. Yes. Yes, yes, you do. Okay, yes, you like your job. Very good. Thank you very much. So, class, thank you, everybody. Nos vamos a quedar unos 10 minutitos extras y, bueno, la despedida, ¿verdad? Esta despedida vamos a hacer dos cosas interesantes, ¿ok? Me van a dar sus comentarios sobre el curso, lo que ustedes han aprendido personalmente, ¿verdad? Lo más importante. Sus expectativas para el siguiente curso. Sus experiencias personales con el inglés. ¿Qué opinan de la clase en general? Right? ¿Qué consejos les pueden dar a sus compañeros? Etcétera, etcétera, etcétera. Right? We have 10 minutes to do that. En eso, pues, lo que estamos comentando, empiece a repartir la cenita, Luis, por favor. Y, Vero, usted reparte el café. ¿Sí? Yes, please. Ok, hoy vamos a encender todos la cámara, por favorcito. Vamos a encender toditos la cámara, aunque esté oscurito ahí, ¿verdad, Beatriz? Usted encienda la cámara ahí. Están a la par del oso, de la muñeca ahí, Beatriz. Dígale que se baje la cama, por favor. Ok, Wilson, Alejandro, Dayana. Vamos, Carla, please. Vamos a encender nuestro micrófono. Ok, comenzamos con Luis. Luis, your opinions, Luis. You can speak Spanish or English. It's up to you. Okay, lo que yo opino es que es un curso muy muy bonito en el cual uno pues conoce a más compañeros y se relaciona con más personas y aprende a la vez. Okay. En mi opinión personal, la verdad, me gustó este curso. Fue muy interesante. ¿Cómo lo sintió? ¿Difícil, fácil, regular? Como ya había estudiado anteriormente, lo sentí un poquito fácil. Excelente. No, qué bueno, me agrada, me agrada eso. Solo repasó algunos temas, entonces. Sí, y pues con las expectativas de aprender siempre. Ok, thank you very much, Luis. ¿Algún consejito para sus compañeritos? Que sean del Barcelona, ¿no? No, del Madrid. Hey, todo iba bien, Luis, todo iba bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amiguito? Que sean de la Alianza, papá. Ah, vaya, ok. ¿Cómo no te voy a querer? Ok, very good. Muy bien, ¿qué consejo les daría a sus compañeros, Luis? Pues que
Que lean un poquito o que escuchen música. Okay, muy bien. Excellent, thank you. Antes de retirarse, Cindy nos dejó un Bad mensaje. Bunny dice. Okay. No, no me arruinen la noche, please. Okay. Cindy dice, teacher, me tengo que desconectar, dice, pero me ha parecido un excelente, es muy buen profesor, solo que no da semita. Ah, no, no, no es muy buen profesor y gracias. Gracias por la enseñanza, excelentes. Bueno, los comentarios de Cindy. Vamos a ver, William, please. Que no iba en orden, teacher. Pues ¿cómo se llama? Computadora, usted el segundo. Oh, no. Okay. A Luis No. lo tengo a la izquierda, a usted lo tengo a la derecha, usted sigue. Vale, de acuerdo. Bien, sí me ha gustado bastante lo que es el curso. Realmente no lo he sentido difícil, ¿verdad? Pero O sea. no, eso es simplemente que no lo he sentido difícil, pero sí, mis expectativas son aprender porque es un objetivo que he tenido ya hace un poco tiempo, ¿verdad? Desde el año pasado me lo he planteado y espero lograr alcanzarlo. Realmente nunca me he visto en el futuro hablando otro idioma, No, hombre, qué pero bárbaro. Claro que sí, hombre. Claro que lo puede lograr. quiero lograrlo, ¿verdad? Y igual yo jamás me imaginé terminar la universidad, pues gracias a Dios lo logré y pues ahora mi objetivo es ¿verdad? Que poder hablar otro idioma. Thank you. Very good. Congratulations. Sí, soy un poco impaciente en cuanto a ir despacio, ¿verdad? Me gustaría aprender las cosas rápido, pero ¿verdad? Siempre me dicen eso, ¿verdad? Que hay que tener paciencia y igual no desanimarse, es lo que les podría decir, no desanimarse y que todos tenemos la capacidad de aprender cosas nuevas. Hay momentos en que uno siente que no avanza, se estanca o se desanima, ya sea por el trabajo, problemas familiares, externos, etcétera, pero siempre, siempre pensar en que podemos salir de eso, ¿verdad? No quedarnos con las partes negativas, aunque parezca muy difícil decirles eso, y pues yo espero continuar en este curso y salir hablando inglés, ¿verdad? Full English. Thank Sí, you. Bueno, mucho eso. español les hablé, yo siento, ¿verdad? Pero bueno, es básico uno. Espero que el compañero en el nivel 2 ya es solo inglés, full English, full English, right? Así que buenos consejos, William, thank you very much. Vamos a ver unos tres compañeritos más. Si quieren, hagámoslo voluntario, ¿verdad? Y si no, pues yo voy a coger más estudiantes ahí. Vamos a ver, ¿quién quiere dar sus comentarios? Consejos de la clase, ¿qué les pareció? ¿Qué parte les pareció más difícil? La parte en que a veces no estamos durmiendo. Ok. Hasta el teacher a veces cabeceando, pero ahí estábamos. Vamos a ver. Bueno, entonces yo agarro mis víctimas aquí. Entonces, Lucía, please. Bueno, yo, bueno, usted se habrá dado cuenta que me ha costado un poco, pero sí Sí, aprendí muchas por cosas. problemas de salud, ¿verdad, Lucía? Pero aquí está, mire, qué bueno, qué bueno. Y quedo muy complacida con las clases. Aprendí mucho. Excelente usted, teacher. No, excelentoso. Sí, buena dinámica Me y too, los me too. sí, y bueno, a practicar, ¿verdad? Para seguir aprendiendo y he tomado mucho en cuenta lo que usted me dijo la última vez de escuchar música, aprenderme los verbos, estar practicando, también bajé aplicaciones para estar manejando el inglés. Qué bueno, Y excelentoso.
Y y bueno, el consejo es de que pongamos en práctica, ¿verdad? A pesar de que vamos a estar unos días en pausa. Sí, muy bien. No, no soltar el inglés. Hoy todos sí tienen un compromiso con el inglés, ¿verdad, Lucía? Entonces, no se lo suelten. Mire, ahí les envío videos y la siguiente semana les voy a seguir enviando más videos aunque terminemos el curso, pero ahí les van a seguir cayendo. Así que a practicarlo, mire, 15 minutos por lo menos todos los días, ¿eh? Música, lectura, gramática, vocabulario, escuchar, etcétera, etcétera. Thank you, Lucía. Vamos a ver, ¿alguien más? Thank you. ¿Alguien más? Todavía tenemos, ¿cuántos? 2 minutos. Vamos, todavía. ¿No se animan? Bueno. Yo, teacher. Excelentoso. Vamos, Claudia. No, muy agradecida realmente con lo que nos ha enseñado. Excelente en lo que hace de enseñarnos muchas cosas. Y sí, lo he sentido difícil, soy sincera. Ah, bueno. Me ha costado, pero ahí vamos siempre con la inquietud de querer aprender. Pero sí, fíjese, a pesar de que solo son 4 semanas, Claudia, yo he visto el cambio en algunos de ustedes, especialmente en la lectura, ¿verdad? Al principio, a algunos de ustedes le costaba bastante, ¿verdad? Pero ahí tropezándose, pero ya las últimas veces sentí que ya por lo menos ya se iban, ¿verdad? Ya sí, iban de bajadita. Sí, la verdad, sí, muy bien. Estoy muy satisfecha. ¿Y qué parte le gustó más del curso? Las conversaciones, la conversación el siempre list. Nos ha ayudado bastante. Conversaciones, ok. Darse el miedo de pronunciar. Bien, los ejercicios de escuchar, la gramática. ¿Qué? Ahí me cuestan los ejercicios de escuchar para comprender. Pero eso es cuestión de costumbre, ya lo decía ahí Lucía, ¿verdad? Que hay que escuchar música. Escuchar y practicar. Sí, es correcto. Dedicar tiempo, como me lo dijo una vez, dedicar tiempo. Ni modo, ¿verdad? Es bastante difícil y ese tiempo es el que me ha hecho falta, pero ya en el otro sí voy a estar más. Miren, uno debe hacer el tiempo, ¿verdad, Claudia? Sí. A veces pues, uno llega muy cansado, lo quiere tirarse al sofá un su rato, estirar los pies. Así comerse es. Su sándwich o algo, hay una fruta o algo. Pero no, hay que dedicarle tiempo, ¿verdad? Hay que hacer el esfuerzo. Para poder lograr aprender. Correcto, sí. Muy bien, el último comentario y después nos vamos a una foto. Nos vamos a tomar una foto, ¿verdad? Y se la voy a mandar al grupo, así que nos avisó para peinarnos bien. No, un momento. Ahorita peínense, lo que termino con el último. Vamos a ver, ¿quién va a comentar? Wilson, Verónica, Beatriz, Paola. Que no les dé pena. Sí, hombre, el último comentario. Qué bárbaro, niños. Vamos a ver. Veo con ganas a Verónica, no lo sé, Rick. Me parece. Vamos a ver, Verónica, su experiencia, sus consejos, sus comentarios, críticas, de todo se vale aquí. Vale, prepárense. No, me ha gustado mucho. Yo realmente, como le dije a usted al principio, es primera vez que estudio inglés. Creí que era como más sencillo, pero el reto ha sido bueno. Me ha gustado, siento que ha aportado bastante a la expectativa que tenía al principio. Es mejor. Y me ha gustado la forma en que usted nos ha enseñado, porque ha sido dinámico. Y a veces si nos estábamos durmiendo no era por la clase, era por el cansancio del día. Sí, igual yo. Igual yo, Verónica. Ajá, qué bien. Así que, thank you. No, you're welcome. You're welcome. Thank you. Right? Gracias a ustedes. Realmente, ¿verdad? Miren, uno de maestro, pues, uno se siente muy feliz cuando los deja un granito de arena ahí en ese conocimiento que ustedes tienen. Esa es la dicha de uno. Así que, thank you very much. Nos tomamos la foto y pues nos despedimos después. Permítanme, vamos a encender aquí la captura de pantalla. Carlita, ¿puede encender su cámara, Carla? Para sí. Salir en la foto. Ahí, peinadita ahí, por favor. Ay, que la cara de enferma que tengo. No. Míreme a mí, sí, aquí estamos. Okay. Estoy ¿listos? Aquí, va. 1, 2, 3. Ahí estamos ya. Muy bien. Le damos recortar. Y guardar. Ahí estamos, ¿verdad? Ok, thank you very much. Have a nice. Ya las manda al grupo. Claro, ahorita ya los voy a mandar, sí. God bless you. Have a good night. Thank you. Mister. It was a pleasure. Por ahí les sigo enviando videos. Bye bye. Thank you.
Bye. Thank you. Bye. Goodbye. Bye. 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 Good night. Good night. Good night. Dudley says good night. Bye bye. Bye bye.